Soy María Amparo Casar y les hablo desde la trinchera de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad respecto al reportaje que Animal Político y nosotros hemos publicado el día de ayer y el día de hoy. Con respecto a ese reportaje que revela actos de corrupción por 645 millones del gobierno de Veracruz y en particular del gobernador Duarte, hemos recibido una comunicación negando sus cargos. Juzgue usted por sí mismo la información. Yo le doy cuatro argumentos. El primero, todas las empresas se constituyeron en domicilios de particulares que desconocen la constitución de esas empresas o la existencia de esas empresas. Segundo, los socios de estas empresas fachada o fantasma o de papel son ciudadanos de escasos recursos cuyos nombres fueron utilizados sin su conocimiento para montarlos en una empresa. Tercero, las empresas se constituyeron poco antes de recibir los recursos y las asignaciones de contratos y obras para inmediatamente desaparecer. Finalmente, todos los contratos fueron otorgados, ya sea por asignación directa o por invitación restringida a tres empresas, y en todos los casos son las mismas empresas las que fueron invitadas. ¿Cree usted que con estos argumentos estamos hablando de un caso de calumnia o hay razones de peso sólidas para presumir un acto de corrupción?